Señoras y señores procuradores, comparezco en nombre de la Junta de Castilla y León para presentarles el proyecto de ley por el que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración pública y se establezcan las garantías de los informantes. En esta sesión se culmina la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley, cuya remisión a esta Cámara se acordó por la Junta de Castilla y León el pasado 19 de mayo. Y quiero comenzar mi intervención agradeciendo a los ponentes de los diferentes grupos parlamentarios su labor durante su tramitación. A don José Sarrión Andaluz, por el Grupo Mixto, a don Manuel Mitadiel Martínez, por el Grupo Ciudadanos, a doña Natalia del Barrio Jiménez, por el Grupo Podemos, a don Luis Briones Martínez y don José Ignacio Martín Benito, por el Grupo Socialista, a doña Rosa Sopeña Ballina y a don Juan José San Vitorio, por el Grupo Parlamentario Popular, y asimismo también quiero agradecer al letrado de las Cortes, a la letrada, perdón, doña Laura Seseña, por su asistencia y asesoramiento técnico durante la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley. El trabajo de todos ellos, sin duda, ha mejorado el texto que envió el Gobierno de Castilla y León. Señorías, como saben, la aprobación de este proyecto no estaba entre los compromisos de este Gobierno. No figuraba entre los compromisos del debate de investidura del presidente Herrera. No figuraba en nuestro programa electoral, con el programa que concurrimos a las elecciones hace año y medio. La Junta envió el proyecto, lo presentó, dando cumplimiento a una resolución aprobada por las Cortes en diciembre de 2015, en la que se instaba, había dos apartados. En uno se instaba a que nos dirigiésemos al Gobierno de España y en otros se solicitaba que la Junta, en el plazo máximo de un año, elaborase o enviase a esta Cámara una normativa, con rango de ley, lógicamente, innovadora en España, que estableciese un marco de protección jurídica para los funcionarios y empleados públicos que denuncien episodios de corrupción en el seno de la Administración pública. Es decir, no fue una, como se ha sugerido aquí, un desorden, fue una PNL que votamos casi todos a favor, hubo alguna abstención, porque hoy se ha querido vender como un desorden, que queremos hacerlo de forma desordenada. Damos respuesta al mandato de las Cortes, ¿no? En nuestro programa sí que había otras cosas, Otras cosas que tienen que ver con la regeneración, y que aparecen todas recogidas en el proyecto que está culminando su proceso, que regula el Estatuto de Altos Cargos y que se aprobará, si Dios quiere, el Pleno de las Cortes. Esas cosas estaban ahí y estaban como proyecto de ley. Y por agilizar, porque queremos y creemos en la regeneración democrática, por agilizarlo, lo hemos llevado a leyes sectoriales, que es muy fácil, sin haber estudiado Derecho, se ha dicho aquí por alguien que ha subido, que ha estudiado Derecho, es muy fácil entender que luego se puede elevar al rango estatutario. Los que conocemos esta comunidad autónoma un poco sabemos que eso se hizo con el CES, se hizo con el Procurador del Común, y no es ningún desorden jurídico. Se aprobaron leyes sectoriales y luego en una reforma estatutaria se elevaron. Pero aquí algunos todavía, aunque estudiaron Derecho, no conocen algunas cuestiones de sentido común. Como no conocen que el proyecto de ley es del Gobierno, pero la ley es del Parlamento, es de la comunidad. Pero bueno, se ha invitado al Grupo Parlamentario Popular, y como yo formo parte del Grupo Parlamentario Popular, a que se registre inmediatamente la reforma exprés del reglamento para, suponiendo que los letrados digan que no cabe en la ley del Estatuto de Alto Cargo, para limitar los mandatos y el código ético. Mire, yo casi diría, y le invito al portavoz del Grupo Popular, que en limitación de mandatos lo más sensato para algún grupo político es que cumplan el mandato. Es decir, a todos limitación de mandato. En algún grupo político de esta Cámara, lo que sería regeneración de verdad es que cumpliesen el mandato, porque algunos en dos legislaturas han cambiado 4 o 5 veces de portavoces. Es decir, para todos nos limitamos los mandatos y para un grupo, por favor, que cumplan el mandato que les han dado los ciudadanos. Eso es regeneración. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, esta resolución, insisto, deriva de una proposición no de ley presentada por el Grupo Ciudadanos. en la que se afirmaba la necesidad de una apuesta decidida por la transparencia y la lucha contra la corrupción. Es decir, fue Ciudadanos el que trajo esta proposición de ley. Es verdad que la trajo dos veces. No, la primera vez no hubo un acuerdo con los plazos, pero fue Ciudadanos y eso es bueno reconocerlo. En cumplimiento del primer párrafo de aquella resolución, ya lo enviamos al Gobierno, instamos al Gobierno que pusiese en marcha, que estudiase la posibilidad de hacer una norma con rango de legal estatal y así se hizo en su momento. Es un Gobierno en funciones, esperemos que lo retomen. Y en cuanto a la segunda parte, que era la que instaba la Junta, es lo que hoy presentamos, ¿no? Es bueno saber que en España, en este momento, no existe una normativa de estas características, ninguna, ni a nivel estatal ni en ninguna comunidad autónoma. Aunque es cierto que países anglosajones, también lo recogía el portavoz de Ciudadanos en su exposición de motivos de la PNL, si no recuerdo mal, Canadá, Estados Unidos o Reino Unido, sí que cuentan con normas o instrumentos que tienen como finalidad facilitar el que se ponga de manifiesto actos de corrupción, incumplimientos de ley o cualquier irregularidad grave, tanto en el sector público como en el privado. Es lo que se conoce con el nombre, y no lo digo en inglés porque es muy complicado, tocar el silbato, y que tiene diferentes manifestaciones como imponer la obligación de estas informaciones, potenciar estas informaciones, premiar estas informaciones o simplemente proteger al informante. En España, algunos analistas de este ámbito jurídico han querido ver en la Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en la que, sin mencionarlo expresamente, sí que se refiere a obligaciones de información y de comunicación por indicio. Es lo más cercano que hay en la legislación española. En el ámbito público, en este momento, a día de hoy, en España, únicamente está el proyecto de ley de integridad y ética pública aprobada por el Gobierno de Aragón. En este momento se está debatiendo en el Gobierno de Aragón, que hasta donde yo sé, sin haber estudiado Derecho, no lo gobierna el Partido Popular ni el Grupo Ciudadanos. Bueno, se está debatiendo un proyecto de ley de integridad y ética pública por el Gobierno de Aragón. ¿Saben cuántos capítulos dedican a esto? Uno. Un único artículo a esto. Un único artículo que otorga, habla del estatuto del denunciante a quien denuncie hechos que puedan dar lugar a la exigencia de responsabilidades penales por delito contra la administración pública y prevé, en ese único artículo, y prevé la posibilidad de que se deriven responsabilidades disciplinarias o penales contra el falso denunciante. Solo hay un proyecto en todo el territorio nacional de una comunidad autónoma que hasta donde yo sé no está gobernada por el Partido Popular ni por Ciudadanos. Aragón dedica un artículo a esto y en ese único artículo prevé la posibilidad de que se deriven responsabilidades disciplinarias o penales contra el falso denunciante. Eso que aquí parece una aberración. Bueno, señorías, en este marco internacional el proyecto de ley que hoy les presento pretende ser pionera, como así nos solicitaba el portavoz de Ciudadanos, en el sector público. No busca establecer obligaciones a los empleados públicos, sino un conjunto de garantías para quien informe de hechos que puedan ser constitutivos de delitos contra la Administración. Y junto a ellos, como en cualquier sistema democrático, quiere evitar las informaciones falsas o sin fundamento. Exactamente que el único proyecto que existe en Aragón, apoyado, por si no lo conocen, por el Grupo Podemos y por el Partido Socialista. Exactamente igual. El proyecto de ley es un texto sencillo en cuanto a su estructura. Apenas tiene, o solamente tiene, 3 artículos, una disposición adicional y 3 finales, que pretende servir como herramienta eficaz de la regeneración democrática y de la lucha contra la corrupción. Tiene 2 objetivos. Por un lado, la articulación de un procedimiento que dé curso a las informaciones sobre actuaciones realizadas por altos cargos o personal de la Administración de los que pudieran derivarse un posible delito contra la Administración pública, todos aquellos recogidos en el título 19 del Código Penal, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, etc. Y el segundo objetivo, la adopción de medidas legales que, por un lado, incrementen la confianza en los procedimientos mediante los que se tramitan las informaciones que pudieran facilitarse y, por otro, garanticen la protección a los informantes frente a posibles acciones que pudieran perjudicar su situación laboral. La tramitación de las informaciones de estos hechos se efectuará, lógicamente, por la Inspección General de Servicios, órgano de la Administración compuesto únicamente por funcionarios de carrera, que llevará a cabo una información reservada en el plazo de 2 meses, pudiendo ampliarse este plazo por la complejidad del caso hasta un máximo de 6 meses. A lo largo de la tramitación, lógicamente, se protegerá la identidad del informante. Una vez finalizada esta información reservada, el proyecto de ley contempla 3 posibilidades sobre 3 posibles supuestos a realizar por la propia Inspección General de Servicios. El primero, si aprecia indicio de delitos, remitirlo inmediatamente las actuaciones al Ministerio Fiscal. En segundo lugar, segundo supuesto, si no aprecia indicio de delitos, pero se detecta una posible infracción administrativa, emitirá un informe en el que se proponga la apertura de expediente sancionador, remitiendo al órgano competente para su tramitación. Y, en tercer lugar, si no aprecia indicio de responsabilidad alguna, no llevará a cabo ninguna actuación. Los informes que recaigan en las actuaciones practicadas, tanto en los casos en los que se haya apreciado indicios de responsabilidad como en aquellos otros en los que no se aprecian, se remitirán al comisionado de la transparencia, que, como saben, es nuestro Procurador del Común. Además, anualmente, el proyecto recoge, se deberá informar a la comisión correspondiente de estas cámaras, de estas Cortes, sobre el número de infracciones recibidas y el órgano al que se hayan dado traslado. Asimismo, señorías, el proyecto de ley regula de manera amplia y detallada las garantías de los informantes. El proyecto recoge expresamente que no podrá adoptarse ninguna medida que venga motivada por la información y que puedan perjudicar la situación laboral del informante, y prevé también, a petición del interesado, el traslado temporal a un puesto de trabajo de similares características. El periodo de tiempo al que se extienden las garantías en el proyecto abarca desde que la información tiene entrada a la Inspección General de Servicios y mientras este órgano esté desarrollando la actuación. En caso de que hubiera remisión al Ministerio Fiscal, las garantías se extienden hasta que se dicte sentencia firme o se decrete el archivo definitivo. Además, se reconocen las mismas garantías a quienes opten, lógicamente, por denunciarlo directamente al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial competente. Y buscando el justo equilibrio que debe regir en un sistema democrático, el proyecto de ley, exactamente igual que el proyecto Aragón, impulsado por el Partido Podemos y por el Partido Socialista, pues el proyecto de ley establece como falta grave los supuestos de información manifiestamente infundadas. En Aragón más lejos, lo elevan al Código Penal, mucho más lejos. Lo que aquí se critica, en Aragón se eleva al Código Penal. Eso es bueno saberlo, de lo que estamos hablando. Es decir, aquí somos más suaves que en el único proyecto que hay en este momento en España, que es el proyecto de Aragón. Señorías, hoy les presento un proyecto de ley que pretende contribuir a avanzar en la regeneración democrática y la transparencia, tratando de prevenir conductas contrarias al interés general y dotándonos, entiendo, de herramientas para actuar cuando se producen. Por todo ello, espero de sus señorías que tengan a bien aprobar un proyecto de ley que, entiendo, sin duda será bueno, será positivo para la sociedad de Castilla y León, y también, lógicamente, servirá para mejorar la calidad de la política en nuestra comunidad sin necesidad de reformar el estatuto. Hay algunos que todos lo posponen a la reforma del estatuto. Yo creo que, como saben que es complicado, porque por la propia configuración parlamentaria que hay en esta Cámara, por la calle, no nos olvidemos la calle en los parlamentos nacionales, y les recuerdo que la reforma de un estatuto es un diálogo entre parlamentos, tiene que pasar por los tres. Yo creo que como lo ven complicado, no complicado, complicadísimo, entonces posponen todo a la reforma del estatuto. No, cuando hay voluntad se avanzan leyes sectoriales. Y cuando se reforma el estatuto, como se hizo, insisto, con 2 instituciones básicas, el CES y el Procurador del Común. Cuando se reforme, se elevan a rango estatutario, que lógicamente les da más fortaleza y les blinda mejor, porque en definitiva el estatuto es una ley orgánica. Pero esperar al estatuto, eso lo están haciendo en algunas comunidades donde ni siquiera se ha constituido la ponencia del estatuto. Así es lo más cómodo, no avanzas para nada. Señorías, termino. Insisto, me gustaría que lo apoyasen porque, sin duda, mejorará la calidad de la política de nuestra comunidad. Seremos pioneros en una medida que no se ha adoptado todavía en España, ni a nivel nacional, ni a nivel autonómico. Y me gustaría acabar volviendo a decir lo que he dicho. No estaba en nuestro programa, no estaba en nuestro discurso de investidura y fue una iniciativa del Grupo Ciudadanos en esta Cámara. Muchas gracias.